En el sur de Chile, entre Chiloé y el istmo de Ofqui, vivía una tribu legendaria. Los indígenas chonos, habitantes milenarios de los archipiélagos, desaparecieron para siempre. En su territorio se enclava hoy Puerto Aguirre, último centro poblado en la navegación hacia el sur. En la sangre de los solitarios navegantes chilotes, tal vez, sobrevivan junto a los ancestros españoles y huilliches los últimos vestigios étnicos y culturales de los antiguos canoeros chonos, los nómades del mar. Pienso que a lo mejor hasta nosotros mismos podemos ser descendientes de Chono, porque yo soy maripillán. Por eso digo que a lo mejor soy descendiente de Chono, porque realmente esos apellidos tenían los chonos. La mayoría de la gente de Chiloé viajaba desde Chiloé hasta... Atravesar la península de Taitao ha sido siempre el gran obstáculo en la navegación de los canales del sur. Pero todo hace suponer que los chonos la cruzaban por diversas rutas cuyo conocimiento hemos perdido. Hoy viajaremos a Ofqui, a las tierras de los chonos, en busca de sus rutas legendarias. Las rutas de los chonos en Taitao. Para alcanzar el istmo de Ofqui, tomaremos el canal Costa frente al fiordo Aysén. Continuaremos por el estuario y Golfo Elefantes, ruta obligada a la Laguna San Rafael. ...26 de noviembre... navegamos por el estuario Elefantes. Estamos por entrar al Golfo Elefante y se ve que hay una barrera de islas muy bajas que están formados por morrenas, es decir, piedras y material que el ventisquero hizo avanzar formando el arco que vamos a cruzar ahora por un pequeño canal. Cientos de miles de años ha trabajado el hielo para construir este paisaje. En el costado derecho, las paredes de granito muestran el desgaste de antiguos ventisqueros. Las islas bajas de la izquierda están formadas por depósitos de piedra y arcilla, depósitos morrénicos, empujados frontalmente por un ventisquero mucho más reciente. En su período de máximo avance, ocupó y dio forma al actual Golfo Elefantes, en cuyo interior nos encontramos ahora. Con la desaparición de los chonos, salvo alguna solitaria partida de cazadores de nutrias, también desapareció el hombre del paisaje. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo pasado, una nueva razón traería visitantes a esta zona. Chiloé fue el centro entonces de un pujante comercio basado en la explotación del ciprés. De nuevo, los descendientes de los chonos volvieron a los archipiélagos. Numerosas cuadrillas de hacheros chilotes poblaron durante años esta geografía que tan bien conocían sus abuelos. Su esforzado y largo quehacer no los enriqueció, pero sí desposeyó a los archipiélagos de una de sus mayores riquezas,
los bosques de ciprés. Hoy, el ciprés es escaso y este aserradero situado en la península de Sisquelán produce principalmente tablas y basas de coigüe y mañío. Día 27 de noviembre. Hemos abandonado el Golfo Elefantes y navegamos ahora por la Bahía San Rafael, en busca de la boca del río Témpanos, canal de 10 kilómetros de longitud que conecta a la Laguna San Rafael con el mar. Las corrientes producidas por las mareas traen hasta aquí los témpanos provenientes del ventisquero. El 25 de octubre de 1766, el padre José García, acompañado de algunos soldados españoles y numerosos indígenas chonos, partió desde Cailín, en Chiloé, a bordo de 5 piraguas en dirección al Istmo de Ofqui. El 9 de noviembre, a mediodía, entró al río Témpanos. Enderezamos la proa al poniente para desechar unas ciénagas llenas de árboles secos. Pasadas 6 cuadras fuimos enderezando al sur, dejando al poniente un río cenagoso. A media legua empezó a verse una arboleda más frondosa y el canal parecía un río con sus costas bajas y anegadizas. A las 6 de la tarde alojamos. El frío, agua y granizo nos molestó toda la noche. La gran cantidad de árboles muertos habla de cambios en el nivel del mar, o en el nivel de la tierra, o en ambos. Estos árboles solo pudieron crecer en otras condiciones de suelo. ¿Estamos viendo el mismo paisaje que vio el padre García hace 220 años? La barrera de árboles que se ve al fondo de este llano es el cinturón rocoso, morrénico, que rodea la Laguna San Rafael. El ventisquero San Rafael, en su máximo avance, empujó grandes cantidades de piedra, arcilla y arena. Al retirarse, dejó una pequeña cordillera circular. Es la morrena que contiene a la laguna actual. Otro fenómeno produce el avance de un ventisquero en tierras arcillosas. Su enorme peso hunde el terreno bajo él y levanta las zonas adyacentes. El avance y retroceso del ventisquero produce entonces ascensos y descensos en las tierras circundantes. La pendiente que ahora podemos comprobar visualmente corresponde a que nos aproximamos a las alturas de la morrena terminal de la Laguna San Rafael. Día 28 de noviembre. Después de haber pernoctado en un pequeño estero lateral, retomamos nuestro viaje por el río Témpanos. Entramos a un territorio donde se mezcla la realidad y la leyenda. Donde un viajero de un siglo no ve lo mismo que vio el viajero del siglo anterior. ¿Cómo era este paisaje hace 1000 años? ¿Hace 2000 años? Los únicos que lo conocieron, los nómades del mar, ya no están aquí para contarlo. Por trechos, el borde oriental del río, limpiamente cortado por el paso antiguo de los hielos, muestra el perfil de la morrena que limita a la Laguna San Rafael. A mediodía, ingresamos a la Laguna San Rafael.
se divisa al fondo el ventisquero San Quintín. Y más a la izquierda, el ventisquero San Rafael. Al amanecer del 10 de noviembre de 1766, el padre José García, guiado por los chonos, entró a la laguna San Rafael. Al entrar en la laguna, vi varios isletoncillos que iban errantes por la laguna, y uno vi de cerca que tendría cuadra de largo y poco menos de ancho, y por partes 8 a 9 varas de alto. Hermosa era la vista con la variedad que formaban al paso que se deshacían. Muchos indios caucagües se tiñeron con carbón las caras, diciendo lo hacían por saludar a la nieve, porque el que así no lo hacía, se moría. La laguna tendrá de norte a sur 2 leguas y poco menos de este a oeste. El agua es bastante dulce y muy clara. Al lado del este hay una ancha quebrada entre 2 altos cerros, cubierta de muchas varas de nieve que besa la orilla del agua. De esta nieve se desmorona los grandes pedazos que van errantes por la laguna. Al desmoronarse dan un estallido como de tiro de artillería o como trueno de tempestad. Un siglo más tarde, en 1870, el almirante Simpson ve otra laguna San Rafael. La laguna es de forma casi circular, de 8 a 9 millas de diámetro, y como he dicho antes, dentro de ella se proyecta el gran ventisquero de San Rafael, el cual se desprende de una gran sábana de hielo en la cordillera, bajando por una garganta de más de 1 milla de ancho entre picos escarpados, se lanza 4 millas y media dentro de la laguna, ensanchándose hasta más de 4 millas en su terminación. Su perímetro se compone de precipicios que pasan los 100 metros de elevación, siendo su superficie un mar de grietas y picos. El resto de la laguna se encontraba sembrado de numerosos témpanos sueltos, algunos de ellos muy grandes, llegando hasta 30 metros de altura con 100 de base, de los tintes más variados, blanco, azul, rosado, y de las formas más fantásticas y caprichosas, figurando todos los objetos de la creación. En noviembre de 1986, a poco más de un siglo de la visita de Simpson, la laguna se asemeja nuevamente a la que describió el padre García. En 1870, enormes masas de hielo cubrían estas rocas. Se sabe que en tiempos modernos, el máximo avance del ventisquero ocurrido en 1905 ocupó 2/3 de la laguna. Las rocas que quedaron libres aún no han sido colonizadas por la vegetación. Sin embargo, más arriba, sucesivas líneas marcan la antigua posición de la masa de hielo. ¿Alguna de ellas correspondió al hielo ocupando toda la laguna? ¿Asistieron los desaparecidos chonos al nacimiento de la laguna San Rafael? Dejaremos la laguna San Rafael
modelo a escala de la formación de la desmembrada geografía del sur, para dirigirnos al istmo de Ofqui, la parte más angosta de la península de Taitao. En 1741, 25 años antes del viaje del padre José García, cruzó la península de Taitao en dirección al norte, guiado por los indígenas chonos, el guardia marina John Byron, uno de los pocos sobrevivientes del naufragio de la fragata Bagger. El extenso y detallado relato de Byron jamás menciona el impresionante mundo de la laguna San Rafael. ¿Por qué ruta condujeron los indígenas chonos a John Byron a través de la península de Taitao? En el borde suroeste de la laguna comienza el antiguo arrastradero o desecho de Ofqui. También aquí se intentó construir en 1937 un canal que uniera la laguna San Rafael al Río Negro y a través de él al Golfo de Penas. Nalcas o pangues de enormes hojas bordean la laguna. Su tallo es comestible y sus hojas eran el techo de emergencia en las viviendas chonas. Aún es posible ver los restos de antiguos campamentos de boteros chilotes. Y muy cerca, los restos de una población de la década del 30, donde vivieron los obreros que trabajaban en la construcción del canal. En la playa, la naturaleza reabsorbe lentamente los restos del sueño marino que intentó cambiar la historia de la navegación de la zona. Existían dos rutas, dos arrastraderos para comunicar la laguna San Rafael con los afluentes del río Santadeo. Una, más corta, llegaba al río Lukak y tenía un kilómetro de arrastre por tierra. Por ella fue conducido el padre García. La otra, cuyo punto de partida es este, llegaba al río Negro después de 2 kilómetros de arrastrar los botes por tierra. Con el tiempo, fue la ruta preferida para los pescadores, loberos y cazadores chilotes que incursionaban hacia el sur. Con la ayuda de la tripulación de la lancha divina y los guardaparques de CONAF, arrastraremos un chalupón por tierra durante un trecho para tener una idea concreta de lo que significaba este proceso en el pasado. Hoy día es casi imposible toparse con un bote que haga esta travesía. En la primera parte de la senda, en numerosos lugares, el agua ha llenado antiguas obras de la construcción del canal. Y hay tramos que se pueden salvar remando. Se juntaban dos embarcaciones y pasaban, en esas dos embarcaciones iban 8 personas. Se juntaban los 8 en una sola embarcación. Pasaban una primero y la otra se pasaba después. Después se cargaban los víveres.
Y así se continúa el viaje. De vuelta se hacía lo mismo. ¿Y qué técnica usaban para echar el bote? Así, embaralado nomás a pura mano, porque no había otra cosa, porque era mucha distancia. Varales se nombra unos piezas de madera como estacas que se atraviesan en el suelo. Entonces la embarcación se va deslizando sobre de esas maderas y así es liviana. Entonces ahí se pasaba de la cintura en el barro, como se podía. Y por ejemplo, ¿cómo se le hablaba a la gente? ¿Qué ropa usaba, por ejemplo, para la lluvia? Mire, ropa de lana. Nada de ropa impermeable. Y ojotas de cuero, de crudo, de cuero lobo. Nada de bote goma como ahora. ¿Y pero eso se moja igual? Sí, se andaba mojado todo el día. Y en la tarde se secaba cuando llegaba al campamento. El otro día se volvió a mojar otra vez y así. ¿Y cómo aguanta la salud eso? Mire, se acostumbra uno. Y cuando no se acostumbra, muere al poco tiempo pulmonado. Así de simple. Claro. No, sí, es cierto. Sí, se moría mucha gente. Se moría gente. Día 30 de noviembre. En la mañana se inicia nuestra travesía por el Istmo de Ofqui para alcanzar el río Negro. Luego el río Santadeo. Y finalmente el Golfo de Penas. Cargamos un bote de goma inflable, un motor, bencina y alimento para 10 días. Nuestra intención es hacer la ruta habitual por el arrastradero de Ofqui hasta el Golfo de Penas. Intentaremos regresar por otra ruta. Pensamos que por ella pudo haber sido conducido John Byron a Chiloé, tal vez una de las legendarias rutas de los chonos. Nuestro avance se produce siempre vecino a la senda por la que arrastraban sus botes los viajeros chilotes que pasaban hacia el Golfo de Penas. Es una senda que se viene utilizando con regularidad desde el siglo XVIII. Primero pasaron las misiones evangelizadoras, después algunos viajes exploratorios, luego los cazadores de nutrias. Avanzamos junto a la sección más ancha excavada durante la construcción del canal en 1937. Si este hubiera sido terminado, probablemente la Laguna San Rafael habría sido derrotada. Al entrar en ella el mar, habría aumentado en varios grados la temperatura de la laguna. Su salinidad sería mucho mayor. Y el magnífico mundo de los hielos habría retrocedido. Cualquier proyecto futuro de construir un canal debería considerar cuidadosamente todas las variables de este gran escenario de la naturaleza. Durante más de dos siglos fue utilizada esta senda. Viejas basas y troncos de ciprés fueron utilizados como veredas y varales para el arrastre de botes. Hoy parece abandonada. Sin embargo, todavía pueden aparecer señales de uso reciente.
es prácticamente imposible seguir avanzando a pie. La ruta está sumergida bajo el agua que ha cubierto el suelo. Este tipo de terreno pantanoso recibe el nombre de mallín. Y este en particular está sujeto a las variaciones de las mareas del Golfo de Penas que llegan hasta aquí a través del Río Negro. A mediodía del 30 de noviembre iniciamos nuestro viaje autónomo. Hasta aquí solamente nos acompañarán los tripulantes de la Divina y los guardaparques de CONAF. Una vez en el Golfo de Penas, intentaremos atravesar la península de Taitao, pero esta vez en dirección norte, por una vía que hasta donde sabemos no ha sido utilizada en los tiempos presentes. Navegar a través del lago Presidente Ríos. Nos hemos dado 5 días de margen con los tripulantes de la lancha. Si para entonces no hemos vuelto a la Laguna San Rafael, partirán hacia la desembocadura del río de desagüe del lago Presidente Ríos, a donde debiéramos llegar en un tiempo máximo de 8 días, de acuerdo a los alimentos que podemos transportar. ...17 de noviembre de 1766... Al ver el camino tuve lástima de la gente, que con razón tenía horror al trabajo por tal lugar, pues yendo cargados, a veces cerraban el tiro cuando mudaban el pie, y juzgando lo fijaban sobre algún palo, lo ponían sobre el agua o agua barro, que los tragaba hasta las rodillas. Hemos caminado en total 2 kilómetros para encontrar el Río Negro. No llegamos al mejor embarcadero, pero podremos llevar el bote los últimos metros por agua. A las 3 de la tarde del 30 de noviembre iniciamos nuestro descenso por el Río Negro en busca del río Santadeo y el Golfo de Penas. Son 25 kilómetros de navegación hasta el Paso Expedición, punto de conexión con el mar. Dale. Ya en el río Santadeo y en las cercanías del Paso Expedición, nos encontramos con centenares de cipreses muertos, restos de un gran bosque sumergido. ¿Cuándo fueron estas tierras lo suficientemente altas para permitir el crecimiento de este bosque? Día 1 de diciembre. Llegamos de noche a este campamento a la salida del Paso Expedición frente a la Isla del Diablo. Al lado derecho de la isla está el Seno Expedición. Por él saldremos a la Bahía San Quintín y al Golfo de Penas. En el relato de Byron se destaca una penosa caminata de 5 millas, unos 8 kilómetros, que los llevó a un gran lago. El único gran lago de la península de Taitao es el lago Presidente Ríos. Una de las rutas de acceso al lago Presidente Ríos pasa a través del lago Elena, que justamente en su punto medio está a 8 kilómetros por tierra. Como primera etapa, deberemos llegar hasta el Seno Aldunate. Para ello será necesario atravesar la Bahía San Quintín.
Impelidos por la curiosidad, hemos hecho un alto en la Isla del Diablo. Bautizada así tal vez en qué desgraciadas circunstancias, es un banco de arena que ha ido creciendo a través de un larguísimo tiempo. Es una tierra nueva, recién colonizada por la vegetación. Día 2 de diciembre, 6 de la mañana. Perdimos la mayor parte del día anterior en la Isla del Diablo por una falla en el motor. Partimos nuevamente hacia el seno Aldunate. Aquí abajo tiene que haber cholga. ¿No está más abajo? Claro, nada más. Hemos atravesado, afortunadamente sin viento, la bahía de San Quintín y a las 11 de la mañana nos estamos aproximando al extremo del seno Aldunate. Es necesario sondar constantemente las aguas, cada vez más bajas en la proximidad del río Aldunate, desagüe del lago Elena. Dos kilómetros río arriba encontramos un antiguo campamento, tal vez el inicio de una senda de comienzos de siglo hacia el lago Elena. Día 4 de diciembre. Llevamos dos días en este campamento. Han sido días difíciles. Llegamos a lugares que hace tiempo nadie visitaba, pero hemos fracasado en cierto modo. Fuimos dos veces por tierra hasta el lago Elena. La primera vez, la tarde del día que llegamos para buscar una ruta. La segunda vez, ayer, para filmar. No fue posible llegar hasta el lago por el río Aldunate. Está bloqueado por un bosque de tepú. Sabíamos que una comisión hidrográfica de la Armada en 1905 había explorado el lago Elena y construido una senda terrestre para llegar hasta él. En nuestro primer viaje, antes de ayer, empleamos 6 horas en hacer 4 kilómetros. Llovía torrencialmente. No hay terreno firme. Las tierras impermeables están sobresaturadas de agua. El suelo es un gran mallín pantanoso, cortado por lenguas de bosque enmarañado. Pensamos que no es realista transportar hasta el lago nuestros 300 kilos de carga. Nos faltarían después 8 kilómetros por tierra entre el lago Elena y el Presidente Ríos. Tomaría mucho tiempo y no teníamos capacidad para transportar más comida. Antes de ayer, todos los arroyos y esteros se podían vadear a pie. Ayer, debimos construir en 2 ocasiones pequeños puentes para poder atravesarlos. Ya. Ahora pásame la punta. Espero que la secretaria va a seguir sujetando la punta. Esa punta ya, no lo largo al todo. Esto va a ser un paso a mano que vamos a colocar aquí nosotros, para que pasen los otros. Si no, el palo viene en el centro. Fue el resultado de algunas horas de lluvia intensa. En los sectores donde el suelo es más firme surgen tramos de selva exuberante.
Una senda abierta en estos bosques en pocos años desaparece devorada por la vegetación. En los mallines encontramos restos de un antiguo embaralado de ciprés. Su gran resistencia a la intemperie hace casi imposible determinar cuándo fue construido. ¿Quiénes pasaron por aquí? ¿Hacheros chilotes? ¿Los marinos en 1905? ¿Quién más? Los chonos, tal vez, durante miles de años. La vida es escasa y altamente especializada. El subsuelo es arcilloso e impermeable. La vegetación, a través de un largo proceso, va colmatando las lagunas y creando suelo. Entonces puede crecer el ciprés. Encontramos hermosos ejemplares en las cercanías del lago Elena. El Lago Blanco, o Lago Elena. Fue excitante llegar hasta él, pero también fue una frustración no poder navegarlo. El Lago Elena se interna encajonado entre cerros, 20 kilómetros al noroeste en la península de Taitao. En su curso medio, 8 kilómetros por tierras bajas, nos hubieran permitido alcanzar desde el sur el lago Presidente Ríos. Nadie lo ha hecho en tiempos modernos. Encontramos los restos de una tapera y lo que debió ser el fin de la senda en 1905. ¿Vivieron aquí los marinos y chilotes que midieron el lago? Un viejo remo de ciprés a medio terminar sugiere la interrupción inesperada del trabajo. ¿Volvió alguien hasta aquí en los 80 años posteriores? Guardamos la imagen nostálgica de un paisaje increíblemente solitario. Hermoso bajo el sol, muy duro bajo la lluvia. ¿Cuánto tiempo hacía que no crepitaba el fuego hecho por el hombre a orillas del lago Elena? Hemos renunciado a llegar al lago Presidente Ríos y trataremos de subir por el río que lo desagua. Pero antes, de acuerdo a lo convenido, cruzaremos nuevamente el Istmo de Ofqui. Debemos alcanzar hoy a la lancha divina en la laguna San Rafael. Día 5 de diciembre. Estamos de vuelta en la laguna San Rafael. Demoramos 11 horas en llegar desde el río Aldunate hasta aquí. Hemos mantenido el fuego encendido toda la noche para llamar la atención de la lancha divina que debiera estar fondeada al otro lado del lago.
En su relato del viaje realizado en 1741, John Byron describe con exactitud el clima, la geografía, las costumbres indígenas. ¿Cómo pudo olvidar este lugar si hubiera pasado por aquí? Todo hace pensar que los chonos lo condujeron por la ruta del lago Presidente Ríos, que debieron dominar a la perfección, y donde no tendrían que pintarse las caras por temor a los hielos. Día 7 de diciembre. Estamos en el canal Tahuencayec. Hemos dejado atrás la laguna San Rafael y el Golfo Elefantes. Vamos hacia el estuario Barros Arana y el desagüe del lago Presidente Ríos. Al atardecer fondeamos a la entrada del estero Thompson. Los tripulantes de la Divina son hombres de esta tierra, herederos de las viejas tradiciones marinas de los habitantes de Chiloé, tal vez de antiguos pueblos pescadores. En solo 5 minutos echando la red en la desembocadura de un estero, han logrado una abundante cantidad de robalos. ¿Es instinto, conocimiento, experiencia? Siempre los puntos de fondeo de los marinos de Chiloé corresponden a ancestrales asentamientos humanos. Con seguridad, debajo de este campamento visitado recientemente por pescadores, hay antiguos conchales indígenas. Día 8 de diciembre. Después de 4 kilómetros de navegación, el río Presidente Ríos es interrumpido por una isla de 50 metros de largo. A ambos costados se producen violentísimos rápidos que no pudimos remontar. Augusto Grosse abrió esta senda en 1945. Intentaba llegar hasta el lago Presidente Ríos, descubierto ese mismo año mediante fotografía aérea. Mientras abríamos la senda, pude darme cuenta que con anterioridad a mi pasada, tal vez 40 o 50 años atrás, se había hecho este mismo recorrido con embarcaciones. Después de la isla, el río se ensancha considerablemente, variando su ancho entre 100, 200 y más metros, mientras su profundidad solo alcanza a 1,50 m. En ambas orillas se extienden grandes mallines. Quedan aún muchas huellas de trabajos maderos, troncos hachados unos 50 años atrás, que en esa época lucían como orgullosos cipreses. En 1986, en algunos lugares, el río es muy bajo y se bifurca en varios brazos. Incluso por trechos, la profundidad es insuficiente para el motor y es necesario arrastrar el bote a la sirga. En 1945, Augusto Grosse no vio esta hilera de postes clavados en medio del río. ¿Quién los puso? ¿Y para qué? En este lugar de tan difícil acceso y tan poco apto para la colonización, hoy está absolutamente deshabitado. Prosigue Augusto Grosse. Después de una navegación de 10 kilómetros, el río cambia. Su ancho se reduce, es mucho más profundo, la corriente aumenta su velocidad y las costas son un poco más elevadas.
Augusto Grosse consiguió avanzar unos 15 kilómetros más. El río en esta parte tiene solo 30 metros de ancho y la chalupa ni pudo ser arrastrada al asirio debido a que las ramas de los tepúes caen sobre el agua. Nuestro motor ya tampoco era capaz. Tuvimos que dejar a dos miembros del equipo más el equipaje en una islita para que el bote pudiera despegar y deslizar. Un kilómetro de aguas turbulentas y cuatro rápidos impiden toda navegación a remo. El lago Presidente Ríos. Hasta donde sabemos, es el primer registro histórico de navegación en el lago Presidente Ríos. Sin embargo, Augusto Grosse, quien llegó a pie hasta el lago en 1945, relata. Hasta la misma costa del lago hay evidencias de trabajo maderero. Y no cabe duda de que este paso fue descubierto, por lo menos 50 años atrás, por la gente de Chiloé. ¿Descubrieron los chilotes este lago, como cree Grosse, a fines del siglo pasado? ¿O fue descubierto más bien hace miles de años por los indígenas chonos? ¿No contó tal vez algún nostálgico abuelo chono a sus nietos y bisnietos en Chiloé que un gran lago se escondía en el corazón de la península de Taitao y cómo se podía llegar a él para obtener el oro de aquellos años, la madera de ciprés? Un día de fines de marzo de 1742, John Byron termina de cruzar el gran lago. Bogamos por el lago hasta la boca de un río muy correntoso, donde desembarcamos para pasar la noche, sin atrevernos a avanzar más a oscuras, porque aún de día era necesario maniobrar con todo cuidado para evitar de quedar enredados entre los troncos y raíces de árboles de que el río estaba lleno. En la mañana seguimos viaje. Navegamos río abajo con una rapidez asombrosa. Una vez más, la habilidad, seguridad e instinto en esta geografía de Jorge Tureo, nuestro botero, ha sido fundamental en este viaje. Estamos contentos, lo hemos logrado. Nos sentimos un poco pioneros, un poco exploradores. Hemos estado en un lago legendario. Hemos puesto los pies en sus orillas. Seguramente antes lo hicieron los extraordinarios boteros de Chiloé. Y aún antes, por miles de años, conocieron palmo a palmo esta geografía, los nómades del mar. Nos sentimos torpemente civilizados cuando observamos la facilidad y habilidad con que los habitantes de Chiloé y Aysén dominan el mar y consiguen en él su alimento. Durante nuestra ausencia, los tripulantes de la Divina han ahumado los robalos pescados ayer al atardecer y podrán ahora conservarlos durante muchos días.
navegamos río abajo con una rapidez asombrosa. Poco antes de la noche, desembarcamos en una orilla pedregosa. Este es el único lugar con esas características en la zona. ¿Por dónde pasó John Byron? ¿Por dónde pasaban los chonos? Estas preguntas se han convertido casi en una obsesión para nosotros. Seguramente nos acompañarán durante muchos años. Si el paisaje hablara. Pero tal vez no solo el paisaje guarde con un velo de misterio el pasado. También la memoria ancestral del hombre de Chiloé. Están ahorita, a ver, están allí. ¿De dónde salió esto? Pero por ahí, donde están. ¿Y te gusta el trabajo acá en el mar? Me gusta. Me gustó tanto. Perdí de estudiar. Hace 14 años empecé a trabajar en el mar. Así que imagínense los años que he trabajado en esto. Porque ahora tengo 62 años. Y no me, todavía no me canso. ¿Su familia de dónde es original? De Chiloé. Un lugar llamado Chac. Allá soy nacido. Aquí pateado nomás. ¿Lleve muchos días por acá? Sí, estamos varios días aquí. Estamos como 16 días. ¿Cuánto más se va a quedar? Nosotros vamos mañana. Todavía estamos sacando las opciones. Para mí, yo la cosa más importante es el mar, por los mariscos, el pescado. Esa es la que la mejor, el mejor huerto que puedo tener, que tengo. Es aquí. También el paisaje puede hablar a veces. En el viaje de vuelta, en el islote Rojas, nos encontramos con un caso extraño. Gigantescos arrayanes crecen aquí. Y crecen solo porque el hombre lo hizo posible. Centenares de chonos, durante centenares de años, depositaron sobre la roca desnuda las conchas de los mariscos y restos de sus alimentos, creando suelo. Un suelo perfecto para los enormes arrayanes. Aquellos hombres antiguos le dieron la mano a la naturaleza. ¿Podrá guiar su vieja sabiduría a nuestra era tecnológica para que sobreviva la magnífica belleza de la ruta de los chonos?